Buenas noches desde la Cantabria profunda. Aquí estamos, que vamos al lío, que hemos tenido una urgencia. Bueno, pues aquí están Mariano y Alfonso, que esta noche van a echar ellos el pienso, van a echar ellos de cenar. Menuda ayuda que ha llegado a la ganadería Valdemazo. ¿No qué? ¡Qué gorda! No hay pienso. ¡Qué gorda que no tenemos pienso! ¿Sí hay? Sí, se había trancado. Bueno. ¡Arráncala, Ibeco, Mariano! Bueno, pues ahí está Mariano tirando de la Ibeco. ¿Empezáis por allí? O por aquí, venga, tira por aquí. Alfonso ya es, pero ganadero total, ¿eh? Bueno, ganadero, se hace lo que se puede. No sé yo si después de esta experiencia no van a montar allí en aquel pueblo un pabellón con 200 o 300 terneros para cebar. Bueno, al lío. Bueno, esto ni que lo hubieran hecho siempre, ¿eh? Mira qué arte. Como no paga el pienso, le echa discreción. Claro que luego está Oliver, que le puede decir que echa más, echa más. Lleva las seguidas, Alfonso, que se ponen locas las tudanquillas, ¿eh? Ten cuidado con los cuernos. Oye, guardadme un respeto. Bueno, Yolan Antón nos dice que buena noche, Marta. Yolan, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va esa salud. Concha Rodríguez nos saluda. Nos saluda Pilar Fernández desde Oviedo, Paloma. No, Palomo Linares García se suma a nuestro directo. Reyes Guerras nos saluda desde Valladolid. Y no tenemos a ningún leonés saludando a estos. ¿Dónde están los de Gordoncillo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los de Gordoncillo? Gordoncillo, los de Gordoncillo no están. A ver, ¿dónde están los de las 10 de la mañana? Y eso, y ese que da tanta guerra, que es de la Unión, del pueblo de al lado. Bueno, Paqui Collado de Antella, Valencia, María Dolores y Batesta se suma a nuestro directo. Somos ya 774 personas en vivo y en directo. Hoy hemos tenido un día intenso, muy intenso. Hemos atendido el ganado por la mañana y nos hemos ido a la feria de Torrelavega. Ahí hemos grabado un vídeo en vivo y en directo para enseñaros lo que era la feria de Torrelavega y en lo que se ha convertido nuestro mercado nacional de ganados de Torrelavega. ¿Qué queda? Después hemos invitado a estos jóvenes a disfrutar de la cocina gastronómica de Cantabria. Y por último, hemos ido a visitar nuestra cooperativa de Agrocantabria, la fábrica de pienso, una fábrica moderna que hoy es referencia en toda España y, por supuesto, en la cordillera cantábrica. Bueno, y a eso nos hemos dedicado hoy, a todas esas cosas que os hemos contado. Y hoy es el Día del Padre, así que vamos a felicitar a los dos padres que tenemos hoy en la ganadería Valdemazo. Vamos a felicitar a Mariano, vamos a felicitar al veterinario y vamos a felicitar a don Ricardo García Seco, el padre de esta servidora, y a don Valentín, el padre de Rubén. Felicidades a todos los Josés y Josefas. Los de Gordoncillo no están, pero los de Valencia, de San Juan, sí están, chicos. De don Juan, de don Juan. Escucha, pero no se te oye. Ven. Toma el micro, toma. No, escucha. Llenaremos, ¿no? Aquí está de testigo, él no lo va a contar, pero este y yo lo vimos esta tarde que tú no estabas. Íbamos por la calle, ¿eh? Y ha venido... Íbamos por la calle, y ha venido un guaje pequeño que no sabemos dónde salía, ¿eh? ¿Cómo hizo? Se agarró aquí, papá, 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 papá. Nos quedamos este y yo a cuadros. ¿A quién? Alfonso. Y este decía,
¡Quita! ¡Quita! Así que, oye, no es broma. Le venía a felicitar. ¿Eso te ha pasado, Alfonso? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Clara P., desde Luarca, Asturias. Menuda tarde. Mercedes nos manda también Mercedes Leñero y Juan y Godoy. Tira. Venga. Tira ahí. Del Aibeco. Bueno. Ya, hay que felicitar a Mariano. También. Hay que felicitar a Mariano, que es padre de dos criaturas, una criaturina de 8 años. ¿Qué pasó? ¡Que se ha soltado! Para. ¡Qué lío! La que hemos preparado. La que hemos liado. ¿A dónde? Ya. Quita el Ibeco, Mariano. Alfonso, ganadero total, ¿eh? ¡Vuélvela! ¡Toma! Se mete aquí entre los bueyes. ¡Vamos! ¿A dónde tiene que ir? Ahí adelante, que es una la paría que está ahí al lado de la tudanca. ¡Oh! Un poco de pienso, Mariano, corre para la vaca, para amarrarla. Échala ahí un poco pienso. Échala esta. Sí, pero échala. Mariano no quiere ver la cámara y marcha para allá. No, la pinza está bien. Bueno. Alfonso, cuenta a nuestras seguidoras qué te has comprado en la feria. Una cacha. Una señora cacha para regalársela a mi señor padre. Una cacha, ¿sabéis lo que es una cacha? Adelaida Salcedo nos da las buenas noches, mamina. Os recuerdo que ya se puede compartir el directo. Bueno, pues animamos a todos nuestros seguidores y seguidoras a compartir el directo, a dejarnos un comentario y a dar a me gusta. A ver, dice Manuel Benito que estos echan pienso como que no lo pagarán ellos. Efectivamente. Ana Martín Forte nos da las buenas noches. Y Pilar Fernández Merelo dice que un bastón, efectivamente. Se han comprado Mariano y Alfonso un bastón. Un bastón que es lo que viene siendo una cachava de toda la vida. Pues si se pone la cosa fea aquí en Cantabria. Bueno, a ver qué nos dice Yolan, que nos ha dado por aquí el parte. Yolan nos dice, pues estoy mal, llevo un collarín las 24 horas, estoy tomando Valium, pero no me quita el dolor. Tengo todo el lado derecho paralizado. Madre mía, Yolan, a Valdelmazo a hacer la rehabilitación. Bueno, pues a ver si te recuperas pronto. Laura Sáez Díaz nos saluda desde Gordoncillo. ¿Y quién es Laura? Pues Laura es
la mujer de Mariano. Manda un beso a tu mujer. Bueno, pues así se hacen las cosas. Dile que están buenas manos. Está buenas manos. Laura, le tenemos aquí cuidado a tope, ¿eh? No hace mucho trabajar. Bueno, eso es bueno. Bueno. Pero si lleváis la mitad en la cazadora. Oye, 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 mira. Pero mira. ¿Por qué no lo pagan ellos? Oye, oye. Vale, trae el Ibeco para acá. Manuel Teseira, nuestro seguidor de la ganadería Valdelmazo desde Inglaterra. Londres. ¿Cómo va el Ibeco, eh? Es una maravilla. Va bien, ¿eh? Es una maravilla. No contamina, es eco y luego además encuentra recambios en cualquier taller autorizado. Pero acuérdate de ponerle a cargar. Nos saluda Iván Cajigal, nos dice que Neras 13 grados. ¡Mira, mira! ¡Lucía Seco García! ¡Feliz día, papá! ¡Hombre! ¡Tu bebé! Mirad el detalle. Mirad el detalle. ¿Qué comen las vaquitas? Esto que veis son maíz, copos de maíz. El maíz aplastado en vivo y en directo. Mirad, todos cereales. Eso es maíz en grano. Ahí se ven los restos también de cebada. Cebada, avena, soja, maíz y corrector. Mira lo que me dice Pilar Ballesteros desde Burgos. Que nos traigáis paja. Estos son carísimos. Cuando la tengamos, ahora no la tenemos. No la tienen ahora. ¿Qué es lo próximo que vais a cosechar, Alfonso? El forraje, si Dios quiere. O la ¿Pero alfalfa. Qué forraje? Avena. Avena, beza no tenemos, pues avena. Pues avenas. Bueno, pues ya lo tienen. Ya han echado de cenar a todos los animales. Somos 1.805 personas ahora mismo en vivo y en directo. Pilar Fernández dice que al veterinario se le cae la baba. Y mirad, aquí tenemos... Mirad quién ha venido a visitarnos. Nuestra ladronísima. Que se lo pregunten a Mari de Palencia, que se la metió el otro día en casa y la comió el queso. Julia, Julia Gutiérrez nos saluda desde Valderredible. Bueno, y no sé si habéis visto el vídeo que os ha subido el veterinario a su canal Veterinario Rural en Acción en YouTube. Cuidando, curando a un batusi, una vaca africana. Y tenemos un problema serio. Bueno, vamos a dejarla que mame. ¿Tiene algo, algo en el ojo, algún golpe, alguna cosa? La Nancy peluda. La Nancy peluda, mirad. Está completamente, tiene el ojo completamente cerrado. No sé si brama de dolor o de hambre. No, de hambre no creo. Mira, mira, no abre el ojo. Venga, que mame un poquitín. Abre. Madre mía. Bueno, Seila dice, Seila Pascual, que le gustan mucho los vídeos de Veterinario Rural en Acción. Hoy hemos estado viendo también urgencias y hemos tenido como testigos, como ayudantes de excepción, a los dos, a Mariano y a Alfonso, estos dos agricultores Erasmus que hoy han podido ver, en vivo y en directo ayer, casos reales, casos reales de animales en vivo y en directo. Y como os digo, ver la veterinaria desde otro punto de vista, desde un punto de vista real, desde un punto de vista práctico, en condiciones de campo, donde las veces no son las más idóneas, no son las más higiénicas, no son los horarios normales, pero eso es la realidad de un veterinario rural, el cual también, desgraciadamente, está en peligro de extinción. Son muchos las comarcas, tanto en Cantabria como en otros sitios, sobre todo
hablo de lo que conozco, Asturias, incluso Galicia, donde los servicios veterinarios ya no tienen, lo mismo que ya no tienen médicos, no tienen servicios veterinarios, no hay veterinarios denominados veterinarios de campo, esos veterinarios que nos dedicamos a especies de producción, vacas, caballos, cerdos, ovejas, etcétera. Oye, chica, me has arañado, ¿eh? ¿Cómo haces eso? Entonces, amigos, hay en este canal Veterinario Rural en Acción, vais a poder ver esa realidad. Y ahí hablamos de todo, hacemos enfermedades, tratamientos, cirugías, hablamos de asesoramiento, nutrición y, muy importante, normativa y legislación. Todo ello en lo que llaman la ley de bienestar animal, que sabéis que somos muy comprensivos y respetuosos con los animales. Te pregunta María José Alba Domínguez que cómo va el guatusi. El guatusi bien, he hablado con él. Ya se aguanta un poquitín en pie, pero tiene todavía debilidad, pero va mucho mejor. El próximo día a ver si podemos ir enseñándose. Jesús López Moreno. ¡Es quinto mío! ¿Qué? ¿Qué es quinto mío? Bueno, pues Jesús López pueblo. Moreno dice que un saludo para Mariano y para Alfonso. Lo mismo le decimos desde aquí, desde la Cantabria profunda. Bueno, pues ahí os saluda Jesús López Moreno. Voy a... Vamos a ponerla a mamar. Ayer la daría por salud de madre. Bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí. Ahí están mamando los ternerines. Bueno, somos 1.943 personas, 1.944 en vivo y en directo. Bueno, pues ahora a todos los que nos veis desde Cantabria, papá, ven un poco. Está Rubén ahí colocando terneros con Mariano. Mariano ya maneja animales como cosa mala, ¿eh? Laura, que este te va a montar una granja de vacuno, ya verás. Y hemos estado valorando cómo hacemos una sociedad para poner unos huevos y para poner unas gallinas allí en Gordoncillo. Bueno, Alfonso, tienes que saludar a alguien, ¿no? A Oli, de la Unión, que no, no parece, dijo que se iba a conectar y ¿dónde está? No dice nada. Oli no está. Oli no está, Oli está ordeñando las ovejas. Seguro que está la novia conectada, que se llama Marta, pero tampoco. Ah, pero con 1000 ovejas. Y creo que, escucha, y creo que lleva derecho los sembrados de estos dos, pero... Sale con las ovejas a pastorear y no les deja un sembrado. Nada, nada. Nos lo deja todo calcinado. Son amigos. Son amigos y bueno. Dice Lourdes Regueiro que Mariano parece que lo ha hecho toda la vida. Hombre, es que es ganadero también. No me lo cuenta todo. Tiene animales. Tiene en casa muchos animales. Y diría el del chiste. De la mujer, de los hijos, del perro, la perra, el otro, el otro. Y el compañero de fatigas. No. Este. El mayor animal que le puede. El del café. Mira cómo le ríe, el mayor. No, yo soy un cachito de pan. Sí, que sí. Muy dulce, muy dulce. Bueno. Ven que tengo que dar mensaje hoy. Bueno, pues vamos a llegar. Bueno, pues a toda la gente de Cantabria que nos veis. Y a todos los que este fin de semana vais a estar en Cantabria. Deciros que se va a producir una gran movilización del sector primario de Cantabria el jueves, el viernes y el sábado. Haremos noche el jueves en la Plaza Porticada de Santander, al lado de delegación del gobierno. Son unas movilizaciones completamente autorizadas. El viernes por la mañana daremos un desayuno cántabro para que podáis degustar los productos de Cantabria, esa leche entera de vaca, que se ha ido, que esos sabores tradicionales, que una vez que pasan por la industria, se van desvirtuando,
y nada tiene que ver el paquete de leche que compráis con la leche de verdad que producen las vacas y las ganaderías de esta tierra. El sábado también tendremos una cosa muy, muy especial. Se va a asar una ternera entera por un maestro que le habréis visto muchas veces en las fiestas de Cantabria. Carlos Ibarrondo, que vendrá hasta Santander para cocinar esa extraordinaria. Y haremos noche el jueves, haremos noche el viernes y haremos noche el sábado. Así que estoy segura que la acogida de los vecinos de Santander va a ser como ha sido siempre, con los brazos abiertos, apoyando al sector primario. Acercaros por favor a la Plaza Porticada, enfrente de la Delegación de Gobierno, que ahí estará todo el sector primario de Cantabria, jueves, viernes y sábado. Así que os esperamos. No he oído bien. ¿Cómo? Que me voy el jueves, el viernes y el sábado de manifestación. ¿Y a dormir allí también? A dormir allí también. Vamos a hacer acampada. Si pudieron acampar los del 15M, a ver si nosotros no nos lo merecemos más, aunque no nos vestamos de lilas. Madre mía, la que nos espera. Bueno, y mientras van mamando los terneros... ¿Por qué? Tres días de guardia intensiva. No, 3 días durmiendo solo, no pasa nada, que por el día voy a estar aquí trabajando. Una navaja. No tenemos navaja. No, que somos pacíficos. Bueno, paz. ¿Un cuchillo? Un cúter. Vamos a mirar el ojo de la Nancy peluda. Bueno, y primero vamos a abrir... Primero... Algo tiene. Bueno, primero vamos a abrir esta caja que ha llegado hoy. Vamos a ver de dónde viene esta casa. Ibéricos Kobab, que viene desde... Tienda Kobab Pozo Blanco. Pero no viene nada más. No viene quien nos lo manda. Tienda Kobab Pozo Blanco, de Pozo Blanco. Bueno, vamos a abrir a ver qué nos traen y qué nos mandan desde la tienda Kobab de Pozo Blanco. Ahí se, en Pozo Blanco, perdió la vida un gran torero, ¿no? Tiene pinta de ser calcetines y ropa. De... Bueno. Madre mía. Bueno, pues mirar. Tiendas Kobab, www.ibéricoskobab.com. Pero no viene ni carta ni nada. A ver qué nos traen. Bueno. Madre mía. Bueno, tenemos carta. Niebla, suelta. Beethoven, suelta eso. Este no era para mí. Beethoven, suelta eso. Mira, si ya tienes ahí la carta. Bueno, pues aquí tenemos una Mariano, carta. ¡Mariano, coge! A ver, aquí tenemos, bueno, pues la carta que nos viene. Detalle de Usías Holstein. Usías Holstein, eso tiene pinta de ser una granja. Bueno, pues... Usías Holstein es la raza de salir de las vacas pintas y tiene pinta de ser una ganadería... Bueno, buscarme, a ver, los administradores de Valdelmazo, por favor, buscarme... Venga, a buscarme ver, Usías Holstein. Usías Holstein. Bueno, y vamos a ver qué es lo que nos traen. Mandarle un agradecimiento en directo. Bueno, pues tenemos esta selección única, jamón de cebo de campo ibérico, ¿vale? De Kobab. Nos mandan aquí cortado en cuñitas, torremillano, quesos Kobab. Otra cuña de quesos Kobab. ¿Esto qué es? Un morcón de bellota ibérico, sobrasada de bellota ibérico. Mirad cómo mira el gato. ¡Ay! ¡Ay! Mirad cómo mira el gato.
El gato está mirando, ¿qué estará mirando? ¿La sobrasada? ¿El lomo? ¿Qué estará mirando el gato? Bueno, y la ladrona también. Aquí tenemos chorizo de bellota ibérico cular. Y aquí salchichón de ibérico. Bueno, esto tiene una pinta extraordinaria. Y aquí tenemos lomo. Una pieza de lomo ibérico, de cerdo ibérico de campo. Bueno, pues muchísimas gracias a la granja, creemos que es una granja, Usías Holstein, por este detalle. Y bueno, si aquí tenéis la dirección de las tiendas Kobab, que entiendo que apuestan directamente por el productor, www.ibéricoskobab.com. Nos dice alguien que es una cooperativa del Valle de los Pedroches. .com. Carmen Quintero Mata dice que es cooperativa Valle de los Pedroches, será el Kobab. Bueno. Cooperativa Valle Pedroches, efectivamente. Pero os hace falta que nos digáis alguno qué significa Usías Holstein, si les conocéis. Y Mamina dice, ¡viva el colesterol! No me digas eso, que mañana a las... Mañana a las 8 de la mañana... Tengo la analítica de sangre del colesterol. Bueno. Y del cortisol, que lo último que me dijeron es que estaba altísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a Usías Holstein por este pedazo de regalo. Y muchísimas gracias a la cooperativa Kobab por apostar. Por apostar y por preparar estos lotes de ibéricos de nuestros ganaderos de cerdo ibérico de España. Eso, como dice mucha gente, ¿sabéis lo que es eso? Comida de dioses. En vivo y en directo. Y yo tengo un regalo para mis chicos. Sí. Voy a buscarle. ¿Dónde está el coche? El coche. Sí. El Iveco está allí. No, el Iveco no, Alfonso, el todoterreno. Ah, yo que sé dónde está el todoterreno. En Pozo Blanco perdió la vida al torero de Paquirri, que lo mató el toro avispado, Manuel Benito, correcto. Imelda Medrano y Rosa Fernández. Hay que tener cuidado porque estos, en un momento u otro, nos levantan el regalo. ¿Cómo lo miran? Mercedes dice que todo lo de Kobab es buenísimo. ¡Opi! Mira, cómo están aquí. Titi y Zape. Desde Gordoncillo. Mira, a ver si lees a Oli. ¿Ah? A Oli, que al no. Ovejero. Al de los lechazos. Pero no le íbamos a vender los lechazos. Sí. En Valdelmazo hay que venderle los lechazos a ese pobre hombre. Hay que vender los lechazos al pobre Oli. Claro. Nos lo tiene que poner. Es ganadería Centeno, ¿no? Bueno. ¿O cómo es? Rubio Centeno. O Rubio Centeno. Ganadería Rubio Centeno. Pues hay que ir a probar. Y esto es un regalo que vamos a hacer, que hemos comprado para ellos desde la ganadería Valdelmazo. Para Alfonso, no seas soledor, que te lo voy a dar ahora. Bueno, hombre, pero hay que para ser curioso. Alfonso, hay para que Alfonso curioso. Y para Mariano. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué les has traído? ¿Unos slicks? A ver, ¿unos slicks? Mariano, quítate esa chaqueta. A ver, hazle entrega. ¿Pero qué cuerpo tienes? Valdelmazo. A ver. Que no se toca. No se toca. A ver, vamos a ponerles guapos. Qué bueno. Qué tipazo. Bueno. Mira, con el nombre, qué guapo está. Laura, ¿te gusta? Ahí mira está. Qué guapo le hemos puesto. Mariano. Muy bonito, muchas gracias. Mira. El de Justo. El de Justo, hay que mandársele a Ciudad Real. Que tuvo que marchar. Urgencias, en vivo y en directo. Y, a ver. Oh, se han acabado, no hay más. Mira qué cara, mira qué hombre, cara. Hombre, que no, hombre. Que es como niños, di, no hay más, no ha venido el tuyo. Oh. El soltero de oro tiene que haber. Bueno, mira. ¿Cómo no? Qué cuerpazo. Eso no le vale, Alfonso. ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a valer? Pues ya le está adelgazando. Uy. Le está perfecto. Mira.
cómo aprieta músculo, bíceps, tríceps. Mira, bueno, mira. Todo un bombón. Bueno, se te van a tirar al cuello, Alfonso. Ahí les mira veis. Qué guapo y está. Poneros de culo los dos, de allá para que veáis los logos. Ahí les veis equipados. Valdelmazo Ganadería. Fonso y Mariano, desde Gordoncillo, León, a acompañando ver. Esta experiencia. Era a ver, Alfonso. Uy. A ver, Alfonso, para que no te manches de, cuando arregles el tractor. Ya no me mancho. Ya no te manchas. Estos mañana se marchan. Estos que están equipados, mañana se marchan los dos. Mira, claro. Con el nombre... Se le tenías que haber traído corto, de pata corta. Que no, no, que le vale, le vale. Chulada. Me queda... Ya lo verás. ¿Que te queda qué? Perfecto. ¡Póntele! No, ¡ten, Mariano! Me cago en 10. Yo no quisiera que me hubiera regalado un buzo, porque, ¿sabéis? Mañana sí que os toca intensivo. Si mañana es el día que libramos, ¿no? Sí, sí. Tú mira que vayáis a la quedada. Bueno, pues mañana... A esta gente que están uniformados, mañana con los buzos a primera hora, les tenéis aquí en vivo y en directo, en Ganadería Valdelmazo. Vamos, vamos a echar de comer rápidamente, rápidos y veloces, funcios, perros, y haremos el diagnóstico un poco de ese ojo, de ese animal. Venga, vamos, que nos vamos. Un poquitín. Bueno, que no se ensucien. Muy bien, correcto. Si os ha gustado, veis qué chulos han quedado. Alfonso y Mariano tienen un equipo de las 10. Y a las 10 paran. Y a las 10 paran todos los días porque se levantan muy pronto, madrugan muchísimo. A las 5 de la mañana están en las tierras y paran a las 10 a almorzar, a tomar un café. Y tienen el equipo de las 10. Así que, para que vayas a tomar café con el equipo de las 10. Iremos, iremos. Bueno, venga, echamos de comer, funcios. Hoy no tienen hambre. Hoy no tienen hambre. ¿Cómo llega el Goliat? Hoy no tienen hambre, ninguno. Han comido esta mañana. Y les veis en vivo y en directo. No tienen hambre. Ahora ya están equipados, Betty Díaz, mirad, no tienen ni gota de hambre. Aquí vienen los funcios, a echar un poco a los funcios. Y arrancamos a meter animales. Yolanda Maza y Julio Palacios, el micro, Marta. ¿El micro? ¿El mío le tiene Alfonso? No, él tengo yo los dos. ¿Tienes tú los dos? Ah. Venga, a meter los becerrines pequeños igual primero. Ayúdales a esta gente. La cacha, está colga ahí. Ahí la tienes, la cacha. Mira colga. La cacha, colga ahí. Mirad qué bien le queda la cacha. ¡Chin! Parece un borreguero, un pastor auténtico. ¡Chin! De pura cepa, de pura ¡chin! Cepa. Con el callao, callao, cacha, cachava. ¿Qué más nombres? Ignacio Sánchez. ¡Chin! Begoña González. Y Betty Díaz, desde USA, América. Cuidado, tienes ahí. Ana Martín, Alhama, Almería. Qué calor, 20 grados casi. Aquí hay una niebla. Bueno, vamos a meter estos animales. Alfonso, ¿no me has dicho si te ha gustado el chaleco y el buzo? ¿Te ha gustado mucho? Son hombres de pocas palabras. Con los gestos vale. Bueno, ayúdales a meter los becerrines. Estoy en ello. Vamos, no vamos a alumbrarles como les meten porque puede herir la sensibilidad de alguno. Acordar que ayer Mariano agarró del rabo directamente a un becerrín. Y eso puede herir la sensibilidad de alguna gente. Garrocha, venga, Pelayo, cacha, cachava, callao, Ana Fernández. ¿Tienes aquí uno detrás? Dolores Baño. Alfonso. Todos esa pisa el nombre. ¿Tienes aquí a Pelayo?
Palos de León, Dani. Rosa María Álvarez. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Pueblo de buen vino, dice Manuel Fernández, Gordoncillo. ¡Chocolate! I share long time ago. ¿Qué? I share long time ago. ¿Qué significa, Betty? Tradúcemelo. I espero... espero largo tiempo, hace largo tiempo. O voy a estar mucho tiempo. A ver, cuidado. Callao, un callao, efectivamente, también. Todos los nombres que recibe. Esperanza García. Faltan. Y desde Cuba, Noelia Díaz. Desde esa Cuba, Loli Carsi. Ponte aquí, que no se vayan. Ahí está ahora equipo, ahí están. Unos van y otros entran. Montse, venga, amor, Iván. Si ves. Este es Iván. Yep. Iván. Yep. Vamos. Vale. Les voy a echar en falta, No veas lo que me ayudan. Leopoldouro, Lugo, Teresa Balseiro, O Galicia. Y hoy no tenemos a Pauliña de Oporriño. ¿Está Paulina? Han acabado las fallas en Valencia. Amparo Rodríguez dice adeu, mañana más. Bueno, lo tenemos. Vamos a ver esa, vamos a meter esas y a ver qué tiene. Yo hace mucho tiempo. I share a long time ago. Thank ¿qué significa eso? Que ella compartió hace mucho tiempo los vídeos, Betty Díaz. Claro que sí. Puentes a Miguel, Sonia. Y aquí llegan. Vamos a revisar. No, Alfonso se ha metido en el papel total, Desde el Bierzo Leonés, Merce. Bueno, vamos a ver. Esta Nancy pastelera tiene algún problemilla. Mira, en el ojo. Mira, ya abre un poco mejor. Bueno, vamos a verla. ¡Falta uno! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Falta otro! ¡Falta otro, amigos! ¿Cómo no va a estar? Maika Gutiérrez nos cuenta, pues efectivamente, ha sido el juicio vale. El otro día, el lunes. ¿Cuál? El juicio del perro, del chulo. Y señores, eso nos daría para escribir aquí un diario de pegada. Vamos a esperar que salga la sentencia, el juicio ha sido. Allí han ido cada una de las partes, unos contando unas peliculadas del copón. Pero bueno, eso será otro día. Esperemos que salga rápidamente. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Mariano y su ternerita. ¡Hala! Mari Navarro Bierzo. Bueno, pues vamos a aguantar aquí, que voy a coger esa ternerita. Espera un poco, que vamos a poner esto. Ahí. Cerramos aquí, en corto, ponemos ahí la valla para meterla ahí, como el otro día. Tira para allá. A Laureo. Vamos a meter venga. A Laureo. A ver, que tiene un problemilla. Que pase nuestra ternerita. Adelante, que le entre adelante. Igor Crespo dice que cuánto sale nuestro juicio. Igor, no me toques las narices porque hoy han empezado a llegar las multas de 300 euros 300. A los que se manifestaron 300. En Unquera el día que tú y el doctor cortasteis la autovía. 300 euros, 300 pero por euros. La madre que me parió que 300 vais dólares, a hacer dólares. Servicios sociales porque vamos. Yo a sacar a mear gente de distintas edades. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Bueno, Mariano, justo te gustaba, dale. Apriétamelo un poquitín más para adelante. Ahí.
que entre un poco más. Ahí. Bueno, Mariano, bueno, cogemos... nos saludan desde Solórzano. A ver, ojo. Este ojo. Hay que aguantarle un poquitín la cabeza. Mariano. Igual hay que poner una cabezada, ¿eh? Aguántala las narices. Te la aguanto yo. Hay que poner una cabezada para poder mirarla bien. A ver, quietina. Voy a poner una cabezada. Están allí, colgadas. Oliver, Oliver Rubio. Oliver Rubio Centeno nos dice, saludos Marta, saludos Oliver, saludos, muy buenas noches. ¿Ves cómo sí te leemos? Bueno, has visto, aquí tienes a estos dos ganaderos, se van a poner de ganaderos, no te van a hacer la competencia, van a poner granja de vacuno. Bueno, a mí me gusta generalmente, está muy bueno... Me gusta, son ya manías que tengo, entre 6 y 7 kilos. Tiernito, bien eso, luego bien doradito y al natural. Con agua, agua y aceite de oliva puro. Y un poquito de sal, unas escamitas. Patata de Valdederrible o de otro valle, no me importa. ¿Lo habrá entendido? Sí, ¿no? Es hábil a tope. Y Ciar nos dice que qué le pasó en el ojo. Pues no lo sabemos. Vamos. Borja a... Urquiza López dice que Pelayo le seleccionaron, sí o no. Sí, sí, sí le seleccionaron. Han hecho la subasta de los del año pasado. De los que entraron el año pasado. Bueno, no, el año pasado, no, hace dos años, al centro de testaje. Ahí está muy mal, ¿eh? A ver. No. No, no. Es que está mal, mal en la valla esa, ¿eh? Si levantara la cabeza... Ay, aguantamos un poco ahí. Bueno, pues vamos a ver qué le pasa a Laureo. Que... Vamos a ver qué le pasa a Laureo. Hoy han vuelto a matar dos guardias civiles, pero no es profesión de riesgo. ¡Viva! La Guardia Civil, nos dice Mamina Beceda. Alumbra madre un poco. Mía, no lo había oído. Alumbra un poco, alumbra un poco. ¿Tiene alguna, tiene ahí una hierba? ¿Tiene una hierba ahí? Mírala. ¿Se ha clavado una hierba? Mira, mira, sí. Mira, mirar, cuerpo extraño, mirar. En vivo y en directo, ahí le veis. Espera, hay que cogerle bien que no se nos parta, ¿eh? Esperar un poco. Bueno, tú aguántala bien. Igual voy a buscar una pinza, ¿eh? Igual voy a buscar una pinza. Esto hay que hacerlo que es delicado. Es una operación delicada. Bueno, pues ya lo habéis visto. A la Barbie... No, a la Barbie no. A la Nancy Pastelera se le ha clavado una hierba en el ojo. No abre el ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Cachis 10. Ha ido Rubén a buscar una pinza para sacar ese cuerpo extraño que tiene la Nancy Pastelera en el ojo. Yolanda Maza nos dice que con un papel mojado, el problema es que si le tiene clavado y no sacamos todo, luego es un rollo. Bueno, Igor Crespo nos dice que la Nancy... Sí lo había visto, dice Carmen Calpe, Beatriz Ingelmo, Ingelmo, amiga Beatriz. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya sabemos qué tenemos? ¿Ya sabemos si tenemos bebé o bebita? Beatriz, dime si tengo niño o niña, que voy a ser tía. Pues ya sabéis, aquí siempre pasan cosas, hay muchos animales y las incidencias... Y las incidencias, pues, son diarias. ¿Alfonso? Se te han escapado los terneros.
está ya no sé, el teléfono. Es que está el teléfono. Le están mandando. Les están. No, lo que están es mandándote mensajes las seguidoras de Valdelmazo. Sí, sí, sí. Y estás a contestarme a las señoras y a las jóvenes. Estoy a mi trabajo. Y a tu trabajo, ¿no? Que se te han escapado. Bueno, ahora les traigo. Después te has acantado. Bueno. Cachis 10, la que se nos ha liado, la que nos ha liado, la que nos ha liado, ¿eh? Ahora se le van a marchar a la calle, ya verás. Mirar cómo la quiere, cómo la está lamiendo. Esto es amor de madre. Y ella cómo se pone para que la mamá la lamba. Qué imagen, qué maravilla, qué ternura, qué dulzura. Instinto maternal. ¡Cuidado que se te marcha! ¿Se le han marchado todas las terneras? Bueno, no pasa nada. Vamos a lo que interesa. Eso se mete. Ahora sí que hay que aguantar la ternera muy, muy bien. Igual voy a buscaros una estructura para meter un poco debajo para asegurarla que no se nos mueva. Bueno, pues ahora en vivo y en directo vamos a asistir, a esta intervención delicada porque se trata de un ojo. A ver. Y levanta, bueno. Levanta. Sí, levanta tú de aquí, levanta. Levanta tú, no, cógela tú de aquí. Ahí, trae, trae la cacha. Levántala un poco. Levanta un poco. No, para arriba. Ahí. Bueno, vamos ahí. A ver. Tú aguántala de aquí, tú de ahí, y tú por la oreja y en vertical un poco, no, para arriba. Ahí. Bueno. Vaya un lío. Ahora, vaya lío ahora que se ha montado. Lo que necesito es máxima precisión al abrir el ojo. Y no sé si dejaros. Le dice a Magüeros que le pongas anestesia. No da tiempo. Estas cosas son urgentes. Hay que hacerlo ya. No podemos estar a dormir el ojo. Cada segundo que pase es un problema. A ver. Ya falta levantarle un poco más, ¿eh? Madre mía, qué lío. Momentos de tensión. Hay que aguantar muy bien, ¿eh? Madre mía, madre mía. ¿Lo tienes? Mira, ahí estaba clavo. Mira, mira qué estructura. Vamos a revisar, a ver si queda algo más. Era una amenaza. Uf. Eso era. Vamos a ver, vamos para abajo. Perfecto. ¿Se lo ha sacado todo bien? Sí. El tercer párpado. Vale. Quitamos, quitamos el cordel. Quitamos el cordel. Bueno, bueno pues un aplauso, mira, ¿eh? Miradla cómo brilla. Un aplauso para el veterinario. ¿Ya abre el ojo? Sí. Ya abre el ojo. Mira, mira, mira. Mira, mirad. Ya le abre. En vivo y en directo. Arrímamela, Afonso. Para que vean, queremos aplausos. Queremos aplausos, queremos ese canal de Veterinario Rural en Acción, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Oh, no, 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 la valla, como antes. Estos agricultores tienen que estar aquí un mes más conmigo. Que somos de cereal. Mira, mira, cómo abre el ojo. Mirar, mirar, y cómo se la nota un poquitín lo blanco que es la cicatriz, la herida que le ha hecho al estar rozando durante este pequeño tiempo. Pero mirar
de no abrir nada el ojo y mañana, ahora de todas formas, la voy a aplicar unas gotas de colirio para relajar y dilatar un poco la pupila y que esté más tranquila. Esos párpados que desinflamen un poco y esa pequeña lesión, esa pequeña erosión, cicatriz, que elimine. Así que nada, amigos, ahora sí que yo creo vamos a acabar de meter los animales y nos vamos a despedir. Venga, meter los animales. Julio Palacios te manda emoticonos. Paqui Collado, Mamina, fenómeno, que eres un fenómeno, te dice Mamina. Yolán Antón te da aplausos. Pilar González Gallego se suma a nuestro directo. Grande, Loli grande. Carsi te manda un corazón. Paqui Collado, aplausos. Ángeles García también, aplausos. Dori Vega se suma ahora mismo a nuestro directo. 2000 personas en este momento. Raquel González Duque te manda foto. O sea, no foto, no. Te manda una flor. Mamina Beceda, un 100. Bueno, pues Ángeles García, aplausos. María José González Fernández, ole, muy bien. Gladys Bordino se suma a nuestro directo. Ángeles García, aplausos. Bueno, Igor Crespo, pues también aplausos. Esto, como han podido ver, es muy sencillo, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Una cosa que ahora mismo aquí en Ganadería Valdelmazo es una suerte poder tener un veterinario en la explotación. Porque este animal, en cualquier otra explotación, pues mañana el dueño llamaría a un profesional y si el profesional tiene tiempo, acudiría. Pero estas cosas son muy, muy urgentes. Porque habéis visto, era un avenazo y es como una espiga. ¿Y qué hace? Tiene forma de punta y va entrando, va entrando, va entrando y no sale. Entonces, pero bueno, yo creo que lo hemos cogido a tiempo, no tiene dañada ninguna estructura. Y creo que mañana el animal esté como nuevo. Te dice Yolan que se va a tener que poner en tus manos. Pues ya se lo dije en su día cuando vino aquí. Que aquí en Valdelmazo, con el ambiente Valdelmazo y con unas manos profesionales, es fácil que mejore. Bueno, pues te está diciendo tía Monse que eres un crack y Rubén Vega, qué fino eres, veterinario. Bueno. Y te dice Oliva P. Arias, unos trabajadores incansables. Máxima Núñez, que bravo. Paqui Collado, que un 100. No, Natalia Nicola, un 100. Otro 100. Nina García, Rubén, eres un crack. Falta la Barbie. Patricia Chávez, falta la Barbie y el pasiego. Y María Dolores García, a ver si están por aquí. Aplausos. Flora Rodríguez, si están te por aquí. Manda un dedo para arriba y te dice que grande. ¿No oís la campanilla? Bueno. ¿No oís la campanilla? La campanilla que está fuera. A ver, fuera. Venga, están por allá, voy a buscar. Bueno, las chiquitinas, mirad, ya han cenado. Sal de aquí. Ya está la granja entera tendida. Nos dice Pilar González Gallego, me encanta lo que hace y también me he suscrito al canal de Veterinario Rural en Acción y me encanta. ¿Hasta qué? Bueno, pues hoy he atendido una urgencia, por eso hemos empezado el directo tan tarde. Vamos, Peque. La pondrá vamos, en Peque. Estos días. Vamos, Peque. De un caballo de lo más espectacular vamos, que puede haber vamos, Peque. Por aquí, ahora por sí, ahora la zona. Es un caballo hispano-bretón impresionante. Y podemos decir casi que gracias a su profesionalidad le ha salvado la vida. Así que estaros muy pendientes de ese allí, veterinario. Allí, sí, y ahí, vale. Y ahí, nos dice Esther Verdasco que a ver. Que nos manda a Luis a ver si le quitas el bastón. Nada, a Luis le soltamos ahí arriba en el puerto y le quitamos el bastón y ya verás si anda, y ligero. Bueno, Miguel Baro Melero nos manda una botella abierta. ¿Y dónde tengo yo? Hace muchos días que no leo yo a Asier Asno. Mirad qué pastor, qué pastor tenemos en Valdelmazo. Bueno, pues somos 1836 personas ahora mismo en vivo y en directo. Dejarnos un me gusta, dejarnos un comentario, compartir esta publicación. Sois geniales y los leoneses buenísimos. A ver, buenísimos, venid para acá. Pilar García Ballesteros, saludos. Bueno, pues nos arrancamos aquí. Nos falta el televisivo. El televisivo. Bueno,
Pues nada, amigos, desde la Cantabria profunda, desde la Cantabria rural, desde la ganadería Valdelmazo, os deseamos que paséis una feliz noche. No sin antes daros las gracias por habernos acompañado, que ya sabemos que es muy tarde, pero ahí estáis casi 2.000 personas todas las noches en vivo y en directo con nosotros. Alfonso. Unas palabras, sin llorar, sin llorar. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana nos volveremos a ver. Muy bien. Hasta mañana. Bueno, pues aquí se despiden nuestros Erasmus agrarios y recordaros a todos los de Cantabria, a todos los del Santander, jueves, viernes y sábado, acampada en la Plaza Porticada, al lado de la delegación del Gobierno para seguir reivindicando los derechos del sector primario, porque esto no puede seguir así y esto no puede ser. A los consumidores, a los que nos veis consumir producto español, mirar muy bien las etiquetas. Ya habéis visto lo que están trayendo de fuera. Y sin mucho más, un beso y hasta mañana. Recordar que somos rurales, que somos reales y que sin vacas no hay paraíso. Adeu, amigos. Gabón. Bona nit. Bonsoir. Good night. Guten Nacht. Arrivederci. Y chao, chao, chao. Chao.